situación de sequía cada vez se profundiza más, la estrategia de riego por goteo es una posibilidad para ir pensando como programa a largo plazo y a mediano plazo? Sin duda, no es para resolver esta sequía, sino para el futuro. El ministro de Ganadería en eso ha sido claro, de poder lanzar un programa de fomento del riego. En eso van a estar trabajando ellos, sobre todo, en esa cartera. Así que claramente para el país es una estrategia válida y hay que profundizarla. Ya hubo un PRENADEC hace años y se ha avanzado en el riego, pero ahí se puede avanzar mucho más. Pero de esta seca no salimos con eso, ¿verdad? Esta seca salimos tratando de mitigar los efectos. Ayer hablaban algunos productores en el marco de la Expo de que en realidad ya es una catástrofe y que ameritaría otro tipo de ayudas, apoyos y subsidios. Ustedes vienen anunciando semana a semana diferentes ayudas, pero ¿hay en carpeta alguna otra? Bueno, el gobierno el tema lo sigue día a día y han ido apareciendo nuevas iniciativas y seguramente seguirán apareciendo a la medida que sean necesarias, vinculadas también después, aunque termine la seca, al tema de la comida para el ganado, por ejemplo, en el invierno y demás, pero ya le digo, son principalmente en la cartera de ganadería, así que a mí no me gustaría meterme mucho más que eso. El gabinete productivo se reúne periódicamente para ir siguiendo la situación. Claro, es que en realidad el ser industrias están ahí no. como hermanadas, incluso le iba a consultar por la gripe aviar, que es industria y es ganadería también, pero ¿por qué todavía se entiende que no está la declaración de emergencia cuando siguen apareciendo nuevos casos y cómo puede llegar a afectar? Bueno, en general, la agroindustria nacional evidentemente depende fuertemente de la producción primaria. Ante una caída de la producción primaria, como puede haber sucedido con la leche, por ejemplo, ahora en el verano por la seca, está afectada la eslabón industrial también y eso nos preocupa como cartera. Lo mismo sucede con la industria frigorífica, va a suceder seguramente en la medida que siga afectándose los rodeos, y lo mismo puede suceder con la producción aviar, pero la decisión concreta de la emergencia sanitaria es una decisión del Ministerio de Ganadería, así que diría que no me voy a opinar a este día al respecto. ¿Tienen nuevos datos de cómo está impactando ya la situación y la proyección con menos nacimientos y con la producción que no va a poder comercializarse? ¿Te referís a la ganadería? A la ganadería. El impacto general, lo evaluó Matos, es muy importante en general en todo el sector agroindustrial. Estamos hablando de miles de millones de dólares en general. Sobre el dato específico de la ganadería, no tengo en este momento los detalles. ¿El nivel de consumo de UTE se está pudiendo todavía responder a la demanda que está habiendo, también por las represas y demás? Se está respondiendo perfectamente, pero hemos usado respaldo térmico. Lo hemos usado mucho, estamos también importando de Brasil y hemos incluso tenido que respaldar a la Argentina en las horas pico de estos últimos días a través de Salto Grande con nuestra central térmica. O sea, estamos en una etapa en la que la interconexión regional está funcionando muy bien para poder complementarnos en la medida que el que tiene energía barata se la pueda ofrecer al que la tiene más cara. Estamos recibiendo de Brasil, que tiene energía hidráulica interesante, estamos mandando por Argentina algunas horas pico de energía térmica y eso muestra un sistema que se interconecta y de alguna manera eso le da resiliencia a toda la región. El Uruguay está pudiendo soportar picos de demanda importantes de 2.200 megavatios, es el pico reciente de diciembre. Este clima, por supuesto, aumenta los consumos a mediodía. Estamos en un momento especial, pero el sistema está funcionando bien y dando respuesta correcta. ¿Cuándo se prendieron las centrales térmicas? Ya hace todo el verano estuvieron prendidas, ahora están muy prendidas, sí. ¿Y qué pasa con la energía eólica? ¿No ha podido responder a la demanda, o sea, con el paquete de energías renovables? Bueno, lo que pasa es que nuestro sistema eléctrico depende en un 40% y pico de energía hidráulica, que depende de la lluvia. La eólica también, con estos climas especiales, ha tenido momentos de muy poco viento, que son extraordinarios y que tiene que ver con este cambio climático que estamos teniendo ahora. Uno ve la eólica cómo evoluciona día a día y tiene horas, sobre todo en las horas del mediodía, muy, muy bajas. Así que ahí tampoco tuvimos ese respaldo, que en la noche sí ha funcionado y nos ha obligado a recurrir a la térmica. La hidráulica se ha usado para Salto Grande, sobre todo, que tiene un poco más de agua, se ha usado para momentos importantes del día, pero no podemos usarla como usamos normalmente porque justamente falta agua. O sea, prefieren usar justamente la térmica, además también para preservar el agua, o sea que la opción de la hidráulica está como postergada o cancelada.
No, lo que siempre se hace, se evalúa lo que el riesgo de usar el agua y el riesgo futuro de no tenerla, y se toman decisiones sobre la marcha. Incluso hay unos algoritmos automáticos para eso que funcionan en el despacho de carga, que se llaman el valor del agua, y en la medida que el agua es un bien más escaso, empieza a aumentar su valor y se usa menos, digamos. Eso funciona todos los días, todas las horas. Me cambio el tema. ¿Cuál es la situación actual de la licitación para el 5G? Bueno, la situación actual es que después que se dio a conocer el pliego de la licitación hace un par de semanas, se puso en vista de los que hicieron comentarios el decreto que genera ese pliego. El plazo para el recibir y evacuar las vistas se está terminando ahora, y el decreto se firmará con un tiempo de preparación para la subasta, que será en abril. Hubo algunas desavenencias con una empresa en particular. ¿Cree que esta empresa, más allá de su rubro, lo que le interesa es acceder al 5G por las líneas telefónicas? Bueno, la verdad es que lo que la empresa quiere o no quiere, no lo sé. Lo que sí sé es lo que han planteado, y ellos han planteado poder transformarse en un operador telefónico. Pero eso es diferente que la subasta, porque las subastas son tres bloques que están libres hoy, que se van a poner a consideración, donde se exigen antecedentes y donde ahí puede haber una discusión con esta gente. Pero después ellos tienen dos bloques más. En la misma banda de 3.5 tienen dos bloques más que los usan para lo que están habilitados del año 90 y pico, que es internet punto a punto inalámbrico. Ellos están pidiendo transformar esos bloques, y ahí hay que hacer toda una evaluación de cómo evoluciona el mercado de las telecomunicaciones, y es un tema independiente de la subasta, y el gobierno lo estará procesando por los caminos que corresponden cuando hay un pedido a autorizar en realidad a un cuarto operador telefónico. UPN, ¿cuándo va a comenzar a funcionar finalmente, y qué pasa con la salida del producto, considerando que todavía no está el ferrocarril central? UPM está en las últimas instancias de puesta en marcha. Dentro de muy pocos días ya empieza a funcionar la producción, se estabilizará y se hará la inauguración en menos de un mes probablemente. La información detallada no la tengo, pero está en las etapas finales. Efectivamente va a tener que sacar la producción por camión, porque no está el ferrocarril pronto aún. Entonces vamos a tener durante un tiempo un flujo muy importante de camiones por la ruta 5. ¿Ese retraso significa alguna sanción, algún costo en el acuerdo que hayan hecho entre la empresa y el Estado? ¿O queda así, quedó como un atraso sin ningún tipo de mora? No, el atraso del ferrocarril es otra cosa, y hay toda una discusión a nivel del Ministerio de Transporte con las empresas contratistas y el consorcio que está con el ferrocarril respecto de eso. No estoy incluido en esa negociación, pero sé que la hay y que está teniendo lugar. Respecto a la obra de UPM, creo que los atrasos son justificados y están además bastante dentro del plazo.